Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, para el signo de Tauro, hay un momento hoy en el que ustedes van a estar como observando, llamando gente, reuniendo personas, reuniendo grupos, tratando de conectarte otra vez con los buenos amigos, haciendo reuniones y hasta poniendo algunas fechas importantes para tener un momento de recreación. Está bien, recuerda que todavía hay que cuidarse, pero desde allí se empiezan a dar algunos planes o conversaciones muy buenas, donde tienes un toque de suerte hacia el 2022, es decir, que el reencuentro con amigos, familia o hasta en un momento donde haya un brindis, pueden salir unas buenas alianzas comerciales y a ti eso te encanta hacia el 2022. Cuando vayas a hacer esa energía, esa reunión y quieres mover esa energía, agarra una hojita seca de laurel y limpia, activa y conecta absolutamente con todo. ¿Para qué? Para que te traiga unas buenas alianzas, buenas sociedades, buenas energías y sobre todo un toque de suerte para que inmediatamente comiences a percibir el dinero que estabas esperando. Virgo. Si eres del signo de Virgo, sale la carta de la luna. La carta de la luna dice, hay algo en tu instinto que te está diciendo, cuídate. Hay personas que no te están diciendo la verdad o que hay algunas mentiritas por allí que ya tú vienes olfateando, que ya tú vienes oliendo, percibiendo y hasta viendo. Y no has querido decirlo de frente, bueno, porque a lo mejor no te sientes cómodo o porque sientes que te puede traer algún tipo de problema. Virgo, cuídate de lo que tienes alrededor, cuídate de personas que no están siendo sinceras contigo, límpiate un poquito, creas o no en estas cosas, limpia el ambiente, tus cosas, la billetera, el carro, la casa, porque hay gente observándote con malicia y hasta con un poco de envidia. Así que es de verdad casi que urgente limpiarse. Agarra una hoja seca de laurel, enciéndelas como con un sahumerio, ¿sí? Pásalo por los espacios cuantas veces sean necesarias, sobre todo si después has estado en contacto con este tipo de personas. Limpia el carro, tu oficina, tus bienes o lo que te hayan visto mucho. Incluso limpia tus protecciones y tu campo áurico para desintoxicarte un poquito, porque no me encantan tanto esas energías. Capricornio. Si eres del signo de Capricornio, la carta de hoy, el arcano de hoy, es el arcano de los amantes. Un arcano que te dicen hay que ponerle corazón a la vida y no solamente estructura, tiempo y esa parte correcta de lo que se quiere hacer. ¿Sabes qué? Entrégate al amor por completo, ábrete a sentir, ábrete a disfrutar, buenas noticias. A los capricornianos que están solteros le puede aparecer un amor que se convierte en una relación de pareja bonita y estable, y si ya estás en pareja, pasan a un nivel más importante donde pueden buscar hasta hacer inversiones juntos. Me gusta mucho estas cartas para los capricornianos porque a pesar de todas estas cosas que han pasado, ya van a tener como un alimento, como una sonrisa, como algo bonito para el corazón. Para activar cualquiera de estos aspectos, sea porque estés solo o estés en pareja, utiliza frecuentemente una hoja seca de laurel, la enciendes y ese humo lo pasas cada vez que tú quieras por tu cuerpo, limpiando y activando la buena suerte, la buena vibra y la buena conexión.